bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Bienvenidas a las redes. Qué bueno que nos acompañan. Donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo. Y pues ya estamos aquí otro jueves, listas, con mucho amor, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotras. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ponernos de pie para alabar y adorar a nuestro Dios. ¿Vale? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien contentas? Yo creo que este día que hoy Dios nos regala es, ¿verdad?, algo muy maravilloso, porque dormimos, despertamos y a veces se nos olvida, ¿verdad?, agradecerle a Dios por sus grandezas, por estar el día de hoy respirando, estar sanas, estar completas, estar vivas. Así es que, ¿por qué no levantas tus manos y le decimos al Señor gracias? Gracias, Señor, por este día. Gracias porque eres bien precioso con nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia tú nos amas y nos das otra oportunidad. Gracias, Señor. Quiero compartir algo contigo, muy breve, ¿verdad? Estamos entre guerreras. A ver, ¿dónde están todas esas guerreras? ¿Un grito de júbilo? Más fuerte, no soy yo un grito de guerra, un grito de guerra. ¡Hey! Imagínense en la batalla gritando un grito de guerra, chicas. Ok, nos dan chance porque nuestro timbre de voz es muy fino. Pero quiero compartir algo brevemente contigo, rápidamente. El por qué estamos cantando y las canciones que vamos a cantar, por qué son así, por qué escogimos estas letras para adorar a Dios. ¿Tú por qué crees que venimos hoy a alabar a Dios? Para agradarlo, ¿sí o no? ¿Queremos agradar a Dios? Ok, rápidamente, ¿cuál es una de las formas para agradar a Dios? Las escucho. Alabarle, obedecerle. ¿Cómo? Honrarle, obedecerle. El Señor esta mañana me daba algo para ti, muy breve. Yo le preguntaba al Señor, ¿cuáles son las formas en que tú quieres que nosotros te agrademos? ¿Verdad? A veces no pensamos mucho en eso, ¿sabes? El tiempo que vamos a dedicar aquí, ¿verdad? Vamos a recibir palabra, ¿verdad? Le vamos a hablar al Señor, vamos a estar en comunicación con Él. Pero este tiempo de ahorita en la alabanza es específicamente para Él. No, sí vamos a recibir, porque aparte de haberlo nosotros adorado, también recibimos. Pero este poquito tiempo que tenemos, media hora, 20 minutos, 10 minutos, son especialmente para Él. ¿Estás de acuerdo? El Señor me decía, ¿cuál es la forma de agradarle? Número uno. Hoy quiero darte tres formas en las que tú puedes agradar a Dios. Número uno es tu fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Número dos. ¿Cuál es el número dos? Tu adoración. Eso es algo que tú puedes regalarle. Es algo que solamente tú puedes darle, porque todo lo que existe fue creado por Él y es para Él. Pero hay pocas cosas que podemos darle, y una de ellas, ¿verdad? Ya dijimos que es nuestra fe. ¿Estás de acuerdo? La segunda es la adoración. Eso es lo que tú le regalas a Dios, la adoración. Todo lo que haces para agradarlo. Cuando oras, cuando lees, cuando ayunas, ¿verdad? Estás adorando a Dios. Cuando le cantas, estás adorando a Dios. Y la tercera es obediencia. Eso es lo que tú puedes regalarle al Señor. Así es que fe, adoración y obediencia. Te dejo esto en tu corazón para que el Señor te hable. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Quebrantado fuiste, oh Jesús,
por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. ¿Cuánto, cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto, cuánto te quiero agradecer? Dile gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador por tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. ¿Cuánto, cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto le quiero agradecer? ¿Cuánto le quiero agradecer? Dile gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Aleluya, levanta tus manos y dile: aquí estamos, Señor. Dile gloria, Señor. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. ¿Cuánto amaste? Dile, ¿cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Dile, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo escucho, díganle gloria. Gloria en lo alto, gloria al Rey. Dile gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Jodico. Que se escuche su voz adorando al Rey. Eres el Señor de señores, es por eso que te cantamos, por eso bendecimos tu santo nombre, porque tú eres nuestro Rey. Y sabemos y tenemos la promesa, Señor, de que tú un día
vas a ver regresar por nosotros. Anhelamos ese día, Señor, el que tú vengas, Señor, y nuestros ojos puedan verte, Señor, poder contemplar tu hermosura, poder conocer tu rostro, Señor, y tu mirada tan dulce, tan hermosa, tan preciosa, Jesús. Aleluya. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Manifiesta, manifiesta.
presencia, Jesús. Poder mirar tu rostro, Padre. Poder contemplar tu hermosura y tu belleza, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Y empieza a imaginar el rostro de nuestro Señor. Que podamos transmitirle a nuestro Rey el anhelo que tenemos por poder contemplarle. Aunque sabemos que está aquí, la promesa de Él es que un día podemos contemplarle, podamos contemplar su rostro, su gloria. Empieza a imaginar ese momento en el que tú te encuentras con Él. Y entonces puedes mirarle cara a cara y puedas decirle cuánto esperaba este momento. Y te digo una cosa, hoy Él está aquí. Y aunque no puedes mirar su rostro, pero está aquí para que tú le digas las cosas más bellas, las cosas más hermosas que hayan en tu corazón. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dile, no me quiero conformar. No me quiero conformar. Dile, he probado y quiero.
hazlo una verdad en tu vida. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Nuevamente dile, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, oh, oh. Empieza a entrar en la adoración. Empieza a entrar en tus propias palabras. Empieza a decirle al Señor cuánto le amas, cuánto anhelas su presencia. Anhelamos tu presencia, Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Eso es, vamos. Anhela la presencia del Señor. Dile esas palabras más bellas que salgan de lo profundo de ti. Él ha sido precioso contigo. Cántale con todo tu corazón. Él está aquí. Dale tus mejores palabras. Todo eso que tú tienes que decirle, díselo al Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Y adórale. Adórale porque Él está aquí. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Oh, adorarte, Señor. Escuchen esos aplausos, es para nuestro Rey. Dios te bendiga. Wow, qué hermosa alabanza. Siempre esos cantos como que traen una unción muy poderosa para nosotras, ¿no? Yo pensaba y decía que ¿cómo tiene que ser el perfume o qué proceso tiene que llevar el perfume para que sea de esos perfumes caros, ¿no? ¿Por qué son tan caros? Yo decía ahorita, ¿por qué son tan caros los perfumes? Pensando en la canción, en esta hermosa declaración de amor, porque es como una declaración de amor. ¿Qué proceso tiene que llevar ese perfume para que cueste tanto? Y claro que tiene que llevar un tiempo, un proceso. Para que ese poquito perfume, y aparte de que te pongas una sola gotita, huela todo el día incluso hasta el otro día, ¿no? Decía, Señor, yo quiero ser ese perfume. Yo quiero que mi vida sea un perfume. De verdad deseo que mi vida te agrade. Que te agrade, no solamente cuando estoy aquí en la iglesia, no solamente cuando doy la palabra, sino que te agrade cuando menos
pensamos que podemos ser agradables, que ahí mismo volteemos nuestro corazón a Dios y digamos: quiero ser agradable a ti, Señor. Quiero agradarte a ti día con día. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, qué regalo tenerlos aquí. Y pues bienvenidas sean todas, me da mucho gusto verlas. Las extrañé hace 8 días. Así que qué gusto, gracias también a aquellas que nos acompañan y a aquellos también que nos acompañan por las redes. Les mandamos un gran abrazo, un saludo. Espero tenerlos pronto por aquí, tenerlas y poder pasar este tiempo juntas. Pues bienvenidas, un aplauso para nuestro Dios. Gracias, pues si toman su asiento. Yo quisiera saber si hoy alguien nos acompaña por primera vez. Muy bien, bienvenida. Denle un café con galletas. Y bueno, antes de empezar nuestra plática, si alguien quiere, ya saben, pues también es un tiempo de compartir ese cafecito y sus galletitas, podemos pasar y tomarlo, que es muy muy rico. Y bueno, les confieso que ayer me tocaba dar el tiempo con Dios en nuestro grupo de mujeres, pero de verdad que no tuve a tiempo el material y no pude hacerlo, pero lo estaré subiendo nuevamente. Pero el día de ayer hablaba de la santidad, si no me equivoco. ¿Quién lo leyó? Alguien. Humildad y pureza del pueblo. Y si recuerdan algo que habló el apóstol Carlos Gordillo, fue de santidad, ¿no? Y la santidad pues es pureza, ¿no? Bueno, van de la mano. Y Dios nos está llamando realmente a ir a santidad. Dios está, con todo lo que está pasando, Dios de verdad nos está llamando, nos está no solamente ya invitando, ¿no? Venga. No, ahora nos está llamando, nos está limpiando, nos está puliendo, nos está enfocando en su venida. Si vemos lo que está pasando en Ucrania, que de verdad es realmente triste, pero a la vez es una señal. Cuando tú vas en el camino y ya llevas como 2 horas recorridas y no ves ninguna señal, dices: ¿iré bien? ¿Cómo voy? ¿No? Que me echen una señal. Y de repente aparece una señal, ¿no? 10 minutos para Acapulco, para tu destino. Dices: ¡ay! Ya estoy cerca, voy bien. Ya estoy a unos kilómetros. Y esa señal te anima, ¿no? Las señales que estamos viendo, aunque sí nos duelen en nuestro corazón porque está sufriendo gente, pero son señales que sabemos y que nos anuncian que estamos a la puerta del gran acontecimiento que lo vienen anunciando todo en el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento viene anunciando, las profecías vienen anunciando que Jesucristo viene, que Jesucristo viene, que viene, que es su retorno a la tierra, que viene por su iglesia. Entonces, yo he visto videos donde la iglesia de Ucrania se ha levantado en poder, se ha levantado la oración. Claro que esa guerra levanta la oración. Y si la guerra que tú es, yo veía esos videos y alguien posteó por ahí, esas guerras también nosotros las vivimos, ¿no? Internamente, nuestros sentimientos, a lo mejor no estamos viviendo eso, pero tenemos guerra en nuestra casa, guerra en nuestra mente, en la escuela, con nuestra familia. ¿Y qué es lo que va a hacer que tú ganes esa guerra? La oración. Y yo veo ese pueblo de Ucrania levantándose en oración. Vi un video donde están alabando. Sigo un predicador que tiene mucho contacto con las iglesias de allá. Y subí un video donde una iglesia está cantando, pero con un canto desde adentro. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay nada más que Dios.
Yo le decía, Señor, ¿por qué somos así el ser humano, no? Esperamos tanto tiempo y cuando vienen las cosas nos postramos y oramos con más fuerza y con más sentimiento y con más entrega. Le decía, Señor, bueno, pues así somos, Padre. Pero esas señales nos tienen que levantar a nosotros. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos está hablando. Dios te está hablando, mujer, a la oración. Dios te está hablando a la santidad. Dios te está hablando a la intimidad con Él. Y en una de las reuniones que tuvimos en Colombia, de un hombre muy, muy importante en Colombia, un cristiano muy importante, en una de las noches de ministración, él hablaba y abría su corazón y decía, dices que hay tanta frialdad, y ya, de ahí ya no habló de la iglesia, dijo, en mi corazón que a veces no puedo arrepentirme. Dice, no hago nada malo, quiero que me entiendan, no hago nada malo, pero hay cosas de las que ya no hay arrepentimiento y necesito ir, necesito que hoy me ministren, necesito renovarme. Y es un gran hombre. Y yo le dije, Dios, gracias porque nos permites ver esto. Porque algo que aprendí, y se los he dicho algunas veces, es que el mundo nos dice, nadie aprende en cabeza ajena. Los necios no aprenden en cabeza ajena, eso debería de decir. Pero los sabios aprendemos en cabeza ajena. Si tú ves, o si en esta ocasión nos toca ver eso, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Ya no hacer nuestros propios pasos. Ya hay pasos, ya hay a quien seguir. No solamente tenemos a los profetas, a los apóstoles. Hay gente que podemos seguir, hay gente que seguir lo bueno, ¿verdad? Porque seguimos y luego si se equivoca, gracias a Dios que se equivoca, porque hacemos ídolos de los pastores, hacemos ídolos de los cantantes, hacemos, alguna vez a Pedro le dijeron, sí viste que tal predicador, uno que es muy, muy famoso, se equivocó y dijo esto, y le dijo, sí, gracias a Dios que se equivocó, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo hacemos ídolo. Entonces vemos que también tiene sus equivocaciones, dice sus herejías, dice, qué bueno, porque si no, los hacemos ídolos. Entonces, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ir purificando nuestro corazón. Yo le decía en estos días al Señor, antier, el martes que tuvimos una junta con el equipo de logística, y les decía que es tiempo de enfocarnos, ¿no?, en lo que Dios nos está llamando. Es tiempo de limpieza, es tiempo de santidad, es tiempo de buscarle, es tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo, mujeres. Entonces, no permitan que los problemas que todas tenemos, todas, yo aquí no veo ninguna que me diga, yo no tengo ningún problema, te roben lo que Dios está depositando en ti. Que los problemas, las circunstancias, te roben lo que Dios está haciendo, a lo que Dios te está llamando, al lugar secreto, al lugar donde Dios te quiere posicionar. Porque los problemas nos nublan la vista, los problemas, las circunstancias, las actitudes, lo que vivimos día a día, nos roban de vista lo más importante, que es tu tiempo con Dios, tu tiempo con Dios, tu tiempo con Dios, porque de ahí va a salir el aceite, va a salir la paciencia, va a salir la palabra, va a salir todo lo que necesitas tú y tu familia. Y es algo que yo le repito mucho a las mujeres, porque es algo que Dios me impregnó y es lo que me ha sostenido hasta hoy. Si tú no tomas de Él, no
vas a estar queriendo tomar de tu esposo, de tus hijos, de tu mamá, de tus amigas, y al final vas a estar vacía. Y vas a querer que tu esposo llene el amor que solamente Dios te puede dar. Vas a querer tomar de tus hijos el amor que solamente Dios te puede dar. Vas a querer tomar de tus padres el amor que solamente Dios te puede llenar. La identidad, el cariño, la ternura. Y cuando tú eres llena de ese amor, lo que hagan los demás, cómo te traten, no te va a afectar. Sí te duele, pero no te va a afectar. Porque estás llena, estás satisfecha, estás completa. Como siempre les preguntamos a los que se van a casar, ¿no? ¿Para qué te quieres casar? No, pues para ser feliz. Pues mi media naranja. No, pues estás frito, mano. Vas a la mitad. Vas incompleto. Complétate con Dios y luego buscas a tu naranja, tu sandía o lo que sea. Porque Dios nos tiene que completar. No hay otra, mujeres, no hay otra, no hay otra. Y eso es, si tú buscas eso, vas a ser una mujer feliz. Una mujer feliz. No vas a buscar que te hagan feliz. Tú vas a ser una mujer feliz. Y una mujer feliz, wow, es una bomba en las manos de Dios. Así como una mujer infeliz, una mujer incompleta, una mujer vacía, una mujer, podría decir muchas cosas, es una bomba en las manos de Satanás. Por eso es tan importante, ya me acordé a quién se los decía, a las esposas de unos colaboradores. Porque necesitamos hombres fuertes en la obra y necesitamos mujeres fuertes y que soporten. Que soporten. Dios nos llamó a ser ayuda idónea, soporte, no solamente del marido. Somos ayuda idónea de nuestros hijos, de nuestras amigas, ayuda idónea de nuestros padres, de todos los que están alrededor de nosotros. Dios nos hizo ayuda idónea. Por eso es que a las mujeres no les tienes que decir, oye, ¿me ayudas? Ya te ayudan, ya por default te ayudan, ¿no? Y a los hombres, no quiero hablar mal de eso, no es cierto. Algunos de allá, de por Colombia que conocí. Entonces, mujeres, complétense con Dios, busquen eso. Sé que eso las va a hacer feliz, inmensamente felices. Nada les va a robar su felicidad. Y bueno, pues, nuestra querida Caro anda en Tampico con sus papás, que estoy muy contenta. Le mando un saludo. Que pueda tener estos tiempos con ellos, que los disfrute, ¿verdad? Los que ya no tenemos papás, pues, ¿qué les digo? Vemos a otros y los disfrutamos. Vemos cómo los disfrutan y eso nos hace disfrutar. Y bueno, también rápidamente les digo que, bueno, el martes en la noche regresé de Colombia con el apóstol, su esposa y otros pastores. Tuvimos un tiempo padrísimo, padrísimo. Dios abrió puertas, Dios hizo cosas increíbles, hizo conexiones que de esas que no te las crees, de esas que dices, wow, Señor, solamente tú nos puedes tener en este lugar. Solamente es tu favor, tu gracia y tu propósito, porque tienes que ir. Hemos decidido caminar para donde Dios quiere, en el propósito de Dios, porque si no, claro, pues es lindo. Colombia es lindo, la gente es hermosa, hermosa, hermosa. Y pues Pedro se quedó allá otra semana más y me dice, no, hombre, si la gente de la capital es preciosa, la de provincia es hermosa, ¿no? Porque él se quedó en Cali, en Medellín y no sé qué otros lugares va a visitar. Anda con Lion y Emanuel, que han sido una bendición, que Dios está haciendo algo muy fuerte donde estuvimos con los pastores, que es una alianza muy grande. Dijeron, es que Dios nos había puesto ya a alguien de Israel, pero no conectábamos, o sea, no conectaba el propósito, no conectaban los corazones, o sea, no era, pero con ellos conectaron al 100. Entonces vamos a hacer un trabajo Colombia, Israel, México,
y Costa Rica muy fuerte. Dios sabe que no alcanzamos a ver hasta dónde, pero Dios está haciendo algo, lo percibimos muy fuerte y queremos ser parte de eso. Y ustedes, cada una de ustedes son parte de eso, cada una de ustedes. Entonces pasamos un tiempo muy hermoso, muy lleno de cosas, muchos lugares que pudimos estar ministrando, personas, pastores. ¿Han visto el video de transformaciones? Quienes estuvieron en el instituto, ¿no lo vieron? Vean Transformaciones 1, el 1. Y ahí viene el proceso de Cali, cómo cae un imperio muy fuerte de la droga, cómo matan al pastor que está organizando todo, uno de los capos, pero eso hace que la oración se levante así tremendo. Es un testimonio de oración impactante. Bueno, con ese pastor también nos tocó estar. Con ese es con el que andan en los lugares del interior de Colombia, porque todavía está apasionado por Dios, todavía está en todo ese mover, y sabemos que viene algo tremendo, sabemos que Dios está haciendo las cosas, que estamos caminando en lo que Dios está haciendo. Así que les pido mucho de sus oraciones, que nos levanten, que nos apoyen, que no nos veamos solamente como una iglesia local, que nos veamos como parte del cuerpo de Cristo, que nos veamos como parte de todas esas iglesias. Decía uno de los pastores, no es una iglesia, o sea, la iglesia de 50 personas, de 100, bueno, hay una iglesia de 200 mil ahí en Colombia. Yo, ¿what? ¿Qué? ¿Sí? Dice, nada más que no se pueden reunir en un solo día, ¿no? Ni en un solo lugar. ¿Sí conocen a Andrés Corzo? Bueno, pues él tiene creo que 70 mil, pero se reúnen un puñito en un día, otros en otra ciudad, pero es una red grandísima. Y otra iglesia que no me acuerdo cómo se llama, de 200, y la de los Rodríguez, que pues son como 30,000+, son iglesias tremendas. Y que hay un derramamiento del Espíritu en Colombia, bien padre, pero Dios ahorita va a trabajar así. Entonces estén expectantes, algo que aprendí también hace unos años con yo creo que uno de los primeros profetas, apóstoles que conocí hace unos 8 o 10 años, es: está la expectativa, no te duermas, ¿no? Alguien que está a la expectativa. Ay, Erika, pásate para acá porque no te veo y me produce ansiedad. Es que estemos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, que estemos a la expectativa de lo que Dios va a hablar. Porque cuando estás a la expectativa, estás así. Yo me acuerdo de ese apóstol que le hacía así, ¿no? Y decía el portero, no sé si te acuerdas, Vero. El portero está a la expectativa del gol, ¿no? Y se ponía así, a ver, ¿a dónde va a caer el gol? Y se movían y se movía para acá, y venía la pelota por acá, y se iba la pelota para allá, y se sale el portero, y luego se regresa. Está siguiendo el balón. El portero nunca deja de ver el balón, siempre está viendo para dónde va. Y me quedó tan claro. Le dije, Señor, tenemos que estar a la expectativa. Pero los problemas, las circunstancias te duermen, la televisión nos duerme, lo que estamos viendo muchas veces nos duerme. Pero yo decía, Señor, quiero estar a la expectativa de lo que tú vas a hacer. No quiero perderme nada, porque quiero que en el momento que tú me necesites, quiero que en el momento que tú requieras que yo levante un papel, quiero estar para levantar el papel. En el momento que tú requieras que yo abrace, quiero abrazar. En el momento que tú quieras que yo haga lo que tú necesites, quiero estar ahí. No me lo quiero perder. No me lo quiero perder. Y yo deseo que ustedes no se pierdan nada de lo que Dios tiene para ustedes. Por nada. Y bueno, vamos a ver rápidamente el tema de hoy, que es persuasión.
que va sobre contención. Dice aquí, ojalá todas traigan su manual y puedan seguirme. Ya saben que no leemos todo, pero les recuerdo que estamos viendo el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mujeres de carácter. Una mujer que no tiene carácter no sirve. Porque una mujer sin carácter es una mujer suelta, una mujer sin riendas. ¿Saben lo que es un caballo sin riendas? Es peligroso, es mortal. Entonces, una mujer que no tiene y no... Todas, pues, nacemos sin carácter, ¿no? Un bebé sin carácter. El bebé llora a la hora que quiere, se hace del baño como sea, come a la hora que quiere, no tiene orden, ¿no? Como las que, bueno, ya pasamos por ahí. Ya sabemos que el bebé se despierta, duerme en el día, está despierto toda la noche. Digo, las que pasamos por ahí, ya sé que hay muchas que sus bebés fueron muy ordenados, los míos, ¿no? Nada más a Nayeli, lo confieso. Pero, por pensar en Nayeli se me fue. Bueno, la palabra persuasión nos dice, es convencer a otros de seguir los caminos de Dios por la manera en que están funcionando en nuestra propia vida. O sea, nuestro ejemplo. Vamos a persuadir a la gente de hacer lo bueno cuando lo vean en nuestra vida. Y pues por aquí tenemos un muy, muy reconocido Benito Juárez. ¿Sí fue Benito Juárez? Acuérdame que dijo el derecho... No, ese no es, quise decir, es el otro de... Ay, perdónenme, ya se me fue. Bueno, persuasión es convencer a otros de seguir los caminos de Dios por la manera en que están funcionando en mi vida. ¿Cómo vamos a mostrar el camino de Dios? Por lo que está funcionando en tu vida. Estamos cansados, o yo no sé si ustedes están cansadas, de que nos digan y nos digan y nos digan, y que no veamos en lo que los que nos están predicando el ejemplo. ¿No? Dices, ay, no, ya. Bueno, por lo menos mis hijos así me dicen. Mamá, pues es que tú dices, duérmense temprano y no debes meter temprano, ¿no? No estén así y lo haces. Entonces, yo le decía, Señor, necesitamos ser persuasivos en todas las áreas de nuestra vida, porque eso es lo que va a atraer a la gente, eso es lo que va a hacer que la gente camine por tus caminos, eso va a hacer que la gente venga y quiera conocerte, quiera estar en tu presencia. ¿Cómo te enamoras? Por ejemplo, me contaba Ivonne el tiempo que ella tuvo con alguno de los muchachos, con el profeta Pablo, y me decía, es que tuvieron un tiempo de oración, y me decía, es que verlo... ¿Cómo él le habla al Señor en ese tiempo de intimidad? Eran como 4 o 5 personas. Y decía, fue algo que me impactó, me voló la cabeza. ¿Y qué hace eso? Te persuade a tú ir a más, ¿no? Que no solamente quedarte con, en ese caso, ay, Señor, gracias, porque tú eres bueno y misericordioso. No, ese acto, cuando, bueno, en el ejemplo que le estoy dando, llevó a la gente, llevó en ese momento a ese grupo de personas a salir de su comodidad, a salir de lo cuadrado que tenemos para orar, ¿no? Hasta para alabar somos cuadrados a veces. Ya, 3 pasitos para acá, 3 pasitos. Bueno, y a veces ni de los 3 pasitos, ¿no? Así o así. Pero nuestro ejemplo va a arrastrar, esa es la frase que quiero decir, pero el ejemplo arrastra. Por ahí, si alguien se la sabe, sóplemela. Dice, inducir, la palabra, ¿qué significado tiene? Inducir a creer por medio de palabras, convencer por un razonamiento justo. Conlleva la idea de guiar los pensamientos de una persona a través de una secuencia de oraciones convincentes. O sea, es palabra, es razonamiento y es ejemplo. Y todo lo que Dios nos enseña
Es con la palabra, con el razonamiento y con el ejemplo. Entonces eso es tremendo. Cuando hacemos esos pasos, se vuelve una cosa tremenda. La gente empieza. Yo hablo mucho de mis hijos porque es como que los más visibles, ¿no? Si yo hago algo, les enseño, les digo por qué, el razonamiento es explicar por qué, ¿no? Pero ¿por qué tengo que obedecer, mamá? Pues, uy, tengo una lista larga por qué debes de obedecer. Porque soy tu mamá, ¿no? O ya cuando no quieres explicar, ay, porque así quiere Dios, ya, punto. O porque así lo digo yo. Pero este proceso de persuasión lleva también el razonamiento. Y todo, cada vez que escucho más de la palabra, entiendo que hay cosas que dices, no, es que esto está muy, muy espiritual. Y no podría llevarlo al razonamiento, pero voy descubriendo que sí, porque Dios es, no podemos alcanzar a entender cuán sabio e inteligente es. Hace poco vi ahí un video que decía, estaban entrevistando a alguien muy, muy inteligente y le decían, ¿por qué si eres tan inteligente crees en Dios? Y dijo, no, al revés. Porque soy inteligente, creo en Dios, porque los tontos no pueden creer en otras muchísimas cosas más que son más bobas, que no tienen razonamiento. Entonces, las cosas del Señor también... échamela, porque esa está muy... ¿Quién lo dijo? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Entonces las palabras nos van a dar cierta credibilidad, pero cuando tú lo haces, dan una total credibilidad, ¿no? Dice aquí, ¿por qué es importante la persuasión? El principal llamado de Dios para todo creyente es ser un testigo de la verdad. La persuasión es comunicar la verdad al espíritu de una persona, por medio de un razonamiento claro y convencerlo de seguir los caminos justos del Señor. Entonces, el proceso es eso, comunicas, que es la palabra, la razonas, llevas a la persona a razonar y después lo haces, después tú eres ejemplo. ¿Qué pasa eso? Eso se vuelve algo tremendo en nuestra vida. Vamos a ver qué más dice aquí. ¿Cómo usó Pablo la persuasión? Les voy a leer dos ejemplos que vienen aquí. Dice, Pablo fue un maestro de la persuasión y condujo a muchos a Cristo. Dice Hechos 13:43, él y Bernabé les persuadían a los oyentes, a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19:8. ¿Qué hacía Pablo? Y bueno, vienen algunos otros ejemplos de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Hablaba, persuadía, convencía y lo hacía. Y lo hacía. Cuando queremos que alguien sirva o cuando queremos que alguien haga las cosas en la casa, como nuestros hijos, como nuestros hermanos o aquí en la iglesia, no solamente tenemos que enseñarle y decirle, bueno, es que le echas, haces tal servicio o haces tal cosa, sino tienes que decirle por qué va así. Yo, ustedes saben, Pedro le gusta acomodar las sillas y yo no sé cómo las acomoda, 15 años acomodándolas y no le entiendo. Pero él, yo le digo, ¿pero por qué así, Pedro? Es que así todos no se les tuerce el cuello y ya nos explica toda la ciencia de las sillas, ¿no? De por qué ponerlas así. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y Pablo les explicaba el porqué. Y lo hacía. Y eso es un poder que nos ha dado el Señor como mamás, como esposas, como maestras, como amigas.
como todos los roles que tenemos como mujeres, ¿no? Como abuelitas, como madres, como todo lo que podemos hacer en nuestra vida. Dice, ¿cuáles son los secretos de la persuasión? El número uno es la autoridad de una conciencia limpia. Y esto nos lleva nuevamente a la santidad, a la pureza. Es algo clave para persuadir, porque también la persuasión se utiliza para lo malo. Tú puedes persuadir a una persona para que haga lo malo también, pero para los caminos de Dios necesitamos estar limpiando nuestra conciencia. ¿Cómo limpia el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Y cómo la guardas? Pues en la mochila, ¿no? ¿Cómo la guardas? ¿Qué es guardar la palabra? Aprenderla, guardarla en el corazón y hacerla. Aprenderla, guardarla en el corazón y hacerla. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra conciencia? Con la palabra, con nuestro tiempo con Dios. ¿Cómo purificas tu corazón? Dios nos ha dado una clave, el arrepentimiento. Tenemos que estar en constante arrepentimiento. Es algo que tenemos que buscar, no es algo que se te da así de ¡ay! ¡Ah! Hoy se me ocurrió arrepentirme. Hoy sentí, no, es algo que tú tienes que buscar de constante en la presencia del Señor. Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Cuántas veces les he dicho, no te puedes arrepentir de lo macabra que eres? Ay. De la desobediencia, porque desobedecer es rico, ¿no? Te sientes empoderada, sientes que tu vida es tuya y a ver quién me dice de lo que hago, ¿no? Hay cosas que no nos podemos arrepentir. Digo, y esa es una levecita, pero hay cosas más adentro de nuestro corazón que no nos podemos arrepentir. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Pero dónde te va a ayudar? Cuando tú lo pidas. Está disponible. Entonces tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a limpiarme. Porque ni yo misma a veces sé cómo limpiarme. No sé cómo limpiar mi camino. Uy, el Señor nos va a dar citas y nos va a dar palabra y nos va a dar el tiempo. Para la limpieza se lleva un tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva a lavar tu cocina con cochambre? Si no la has lavado en un año. Bueno, por decir que llegas a una casa y que está abandonada, ¿cuánto tiempo? Y no es nada más échale tantito cloro, ¿no? Sosa y luego vinagre y bicarbonato con limón y tállale, ¿no? Y ponte guantes y la mascarilla y todo. Tú tienes que tomar tiempo para limpiar tu conciencia. No es algo fácil, no es algo agradable, porque tienes que quitar cosas que te satisfacen tu carne. Entonces dice aquí, Pablo continuamente se ejercitaba para tener una conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Para las que de repente les gusta decir, no me importa lo que piensen de mí. Aguas. Aguas. Es un engaño de Satanás. Aguas, mujeres, porque somos bien dadas a decir, ay, que hablen. Ay, que digan. No me importa. Ay, no me importa lo que piensen de mí. Porque Pablo se ejercitaba en eso. Pablo nos enseña, bueno, Dios a través de la vida de Pablo, dice aquí, se ejercitaba, ¿cuándo? Cada año. Continuamente, continuamente, continuamente. ¿Y qué es continuamente? A lo mejor cada tercer día, una vez a la semana, dos veces, diario. Pero si el ejercicio para el cuerpo es diario, ya no te cuento lo espiritual, ¿sí? Entonces ejercítate, mujer, ejercítate diario, limpia tu conciencia y no permitas que el engaño de Satanás, que de verdad es tremendo, que digas, no, si Dios conoce mi corazón, ya, ese es un engaño del siglo pasado.
Ese es un engaño del siglo pasado. Claro que lo conoce, pero también lo andas dando a conocer a medio mundo. Y hoy en las redes, pues olvídate más. Está más que conocido. Entonces, ejercítate en limpiar tu conciencia. Dice aquí, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera de Timoteo 1:19. Si nosotros no tenemos una conciencia limpia, no seremos capaces de hablar convincentemente acerca de la obra y los caminos de un Dios santo. No vas a poder ser convincente en lo que dices. Número 2, la autoridad de la escritura. La persuasión se basa en la autoridad que la respalda y no hay mayor autoridad que el así ha dicho el Señor. El uso de la escritura fue la clave de la persuasión de Pablo, de Apolos y de otros. Dice, con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18:28. La autoridad de la palabra no tiene comparación. Por eso es que si tú quieres tener autoridad, no es por lo que grites, no es por lo que saltes, no es por tu trayectoria, no. La autoridad viene de la palabra. Y de la palabra no solamente aprendida, porque para eso traemos un perico. Es la palabra, la revelación y el Espíritu Santo. No, o sea, ese es por decir, la fórmula. La palabra tiene poder, pero la palabra, ¿quién es? Jesucristo. Y el poder viene a través del Espíritu Santo. Entonces, queremos ser persuasivas en lo que Dios te está mandando a hacer. Toma la palabra, cómela. Porque cuando comes palabra, cuando la metes en tu mente, en tu corazón, ¿qué va a salir? Yo me acuerdo que alguna vez se me salió una grosería, ¿no? Pero grosería. Y yo, se me salió. Y mi hermano me dijo, se te salió porque la traes adentro. Y yo, ¿cómo supiste? Pues, ¿por qué se te salió? Entonces, lo que tú comes, lo que tú metes, es lo que te va a salir. ¿Te sale chisme? Estás metiendo chisme. ¿Te sale crítica? Te va a salir crítica. ¿Te estás metiendo rebeldía? Te va a salir desobediencia, rebeldía. Entonces fíjate lo que hablas. Incluso cuando hablamos solas, porque las mujeres nos gusta hablar solas, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo misma me digo, me regaño, me todo. Entonces fíjate lo que tú hablas cuando estés a solas. ¿Qué rumeas? ¿No? Así de... Fíjate, porque lo que te estás comiendo lo estás dando. Y qué tremendo que a los primeros que les damos es a los que viven en nuestra casa. Los impregnamos, los persuadimos. Número 3, la autoridad del testimonio personal. Pablo continuamente usaba su testimonio personal para convencer a sus oyentes del poder de la verdad de Dios. ¿Del poder de qué? De su verdad. No, de su verdad, no, de la verdad de Dios. Usaba su testimonio. Entonces, otra vez, no se coman el cuento que lo que piensen de mí no importa. Ya, eso es basura, deséchenlo. Sí importa. Sí importa. Porque lo estamos aprendiendo. Porque todos los que están en la Biblia son de testimonio. Si no viéramos lo que hicieron, lo que dijeron, cómo actuaron, pues, ¿cómo nos inspiramos, no? ¿Cómo aprendemos? Entonces, tu testimonio personal es muy importante. Sí, es muy importante. Tienes que cuidarlo. Pablo cuidaba su testimonio. Imagínense a Pablo después de que todo su proceso, que fue transformado, fue, imagínense la autoridad de qué era y luego dónde estaba, y que después le salga a los
a los gentiles y a los judíos de su tiempo, ay, no, pues es que siempre, pues voy a regresar, nada más me voy a echar a otro cristianito que me cae mal. Entonces, ya ven que él pues consentía, ¿no?, que mataran a los cristianos. Pero ¿qué les parece que andaba, después de todo el proceso, otra vez matando cristianos? Pues dirías, ay, Pablo, ¿eres o no eres? O María Magdalena. Ay, no, bueno, es que iba yo pasando por aquí y de repente, pues, ay, aparecí en esta cama. Diríamos, o sea, ¿eres o no eres? ¿No? O trayéndola a este tiempo, si Dios nos sacó, o bueno, yo no sé ustedes, pero pues yo vengo del mundo donde los escotes y las minifaldas eran, ¿no? Yo no puedo volver a eso. O tantas cosas que pudiera yo decir, ¿no? Entonces, mujeres, cuiden su testimonio porque cada parte de ustedes habla de Jesucristo. Cada parte de ustedes, hasta su cabello, para que me entiendan, sus ojos, sus pies, sus manos, cada parte de ustedes habla de Jesucristo. Entonces, volteate a ver y di, a ver, ¿qué vengo hablando hoy? Hoy, ¿qué vengo hablando? ¿Ok? 4, la autoridad de apelar a la conciencia. Pablo aprendió en el Areópago acerca de las limitaciones de persuadir a los oyentes por medio de apelar a su razón. Esto es Hechos 17, 18 al 34. Y dice, lo escucharon atentamente hasta que mencionó la resurrección, lo cual estaba más allá de su capacidad de comprensión, ¿no? Y dice, Pablo mismo expuso un mejor método. Antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, para poder apelar a la conciencia de una persona es importante obtener permiso primero de hacerle preguntas personales. Entonces, el punto número 4 es la autoridad para apelar a la conciencia. ¿De dónde viene la autoridad? Ya vimos. De cuidar nuestro testimonio, de tener la autoridad de la palabra y de poder, cuando vamos a esa persona, en este caso Pablo, fue empático, les preguntó, no solamente vino y les dio, ¿no?, con todo, sino que se hizo, o sea, estaba consciente de quiénes ellos eran, de lo que pensaban, de sus limitaciones, y ahí mismo les llevó la palabra y los persuadió, les llevó el razonamiento, les llegó por ahí, ¿no? Porque él era un hombre muy, muy capacitado. Dice 5, la eficacia de las palabras con gracia. Otra cosa, este es otro engaño que nos hemos comido, pero así. Que no importa cómo digamos la verdad. ¿Sí? ¿Tú has actuado a veces así? Ay, no importa cómo te diga la verdad. Es la verdad. Tiene que saber la verdad. Pero Dios nos dio gracia en las palabras. Gracia. Y muchas veces actuamos en desgracia con las palabras. Entonces, si tú eres de las que dices, ay, pues yo así hablo, ¿eh? Yo soy sincera, yo así hablo, así que aguas, aguas. Porque estamos, una, desechando la gracia del Señor. Imagínense que Jesucristo viniera y nos dijera, ay, tú si eras bien esto y lo otro, pero bueno, ya te perdoné. Dirías, ay, está bien, Señor, gracias. Pero ¿cómo nos levanta Jesucristo? ¿Cómo son las palabras de amor de Él, de aceptación?
de aprobación. Entonces, claro, el punto número 5 dice que en las palabras con gracia son eficaces, eficaces. Dice, Dios nos habla, nos da gracia, la cual produce en nosotros el deseo y el poder de hacer su voluntad. Fíjense qué poderosa es las palabras con gracia. Nos ayuda a poder hacer su voluntad. Qué poderoso. ¿Quieres que los que están alrededor hagan la voluntad de Dios? Usa la gracia. Usa la gracia. Dice aquí, dice, de la misma manera nosotros debemos usar palabras de gracia para persuadir a otros de hacer lo bueno. Colosenses 4:6 nos dice, sea vuestra palabra siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Para qué es la sal, mujeres? Para dar sabor, ¿verdad? ¿Te has comido un huevo sin sal? No es lo mismo, ¿verdad? Así identificamos cuando a la comida le falta sal, ¿sí o no? Ay, le hace falta sal. ¿No? O le hace falta, bueno, sí, sal, que es lo que estamos hablando. Así lo identificamos. Nuestra palabra debe ser con gracia. Y dice aquí, ¿cómo? Y sazonada. ¿Qué lleva un sazón? A ver, piensen, cuando hacemos una sopa de fideo. ¿Echas el aceite, la sopa, el jitomate, la cebolla y la sal? ¿Qué se pone primero? Pues la olla, ¿no? Y después, pues le prendes. Y después... el aceite. Ay, no, es muy... No, todo, rápido. ¿Cómo sale una sopa cuando no la sazonas? Yo me acuerdo que yo le dije, mamá, pues ya, es que esto es más rápido. Es una sopa de fideo, o sea, lo más bajo de lo bajo. Le digo, ¿cuál es el secreto? La sazonada, hija. La sazonada. ¿Cuánto tiempo dejas que el aceite con el jitomate, la cebolla y el ajo estén ahí, ¿no? Hasta cuando cocinamos y se está friendo el ajo con la cebolla, huele, ¡ay! Es un aroma riquísimo. Bueno, después sigue el aceite y después, ¿qué echamos? La pasta. Y después... ya la pasta sí y ya de volada. ¿Cuánto, por ejemplo, las que hacemos arroz? ¿Cuánto lleva el jitomate a que se dore? O sea, es así de... ¡ay, tengo prisa! Pero lleva un proceso. Sazonada. ¿Cómo debe de ser cuando tú vas a hablar? Tienes que sazonarte. Sazonarte. Y eso lleva un tiempo. ¿Quieres palabras dulces? Sazónate con Dios. Por eso es que apenas vi un video que recordó ese comercial de que el papá está bien enojado y le va a pegar al hijo y empieza, no, cuenta hasta 10, ¿no? Y me dije, uy, hace mil años de ese video, de ese comercial. Y contaban hasta 10, ¿no? Y mientras está el conteo, está hablando el locutor y todo. Porque todo tiene su tiempo. Porque si hacemos las cosas a prisa, cuando estamos enojados, ¿qué nos sale de la boca? Nos sale el huevo crudo. Y el huevo crudo de repente no huele bien. Hace daño. Entonces, sazónate. ¿Vas a hablar con alguien? Ve con Dios y di, sazona mis palabras. Dame gracia. Amén. Dice, bueno, vienen ejemplos bíblicos más adelante, pero el que les voy a mencionar dice, Amán era un diplomático astuto, sin embargo, Esther persuadió al rey Asuero
de que escuchara su apelación y expuso el engaño de Amán. ¿Qué hizo Esther? Persuadió al rey. Persuadió al que tenía toda la autoridad en ese momento. ¿Pero qué hizo Esther para llegar a ese momento? ¿Qué hizo Esther? Dile, Señor, ayúdame. Quítame esta mala forma de contestar, de hablar, de mirar. Ay, es que así es mi mirada. Híjoles, no le digas eso al Señor, porque el Señor, o sea, no te puede aceptar, o sea, no puede aceptar eso de nosotros. Entonces, métete al proceso. Esther estuvo en un proceso y no fue fácil. Primero estuvo en un proceso de ser huérfana. ¿Quién de aquí es huérfana? ¿Nadie? Bueno, pues es un proceso muy difícil de identidad, de falta de identidad, de pues qué voy a hacer, cómo me muevo, a quién, el estar con un tío. Y todo ese proceso, primero estuvo en ese proceso, después el proceso de selección, después el proceso de ¿qué hago? A ver, Hegai se llamaba el eunuco, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Para dónde camino? ¿Cómo camino? ¿Cómo volteó a ver al rey? ¿No? Ese es el proceso para llegar a ese momento. Y mujer, tú y yo estamos llamadas para este momento. Ahora que estuve en Colombia, Anayeli me escribió y me dijo, mamá, me mandó videos de la guerra y claro que sí impacta, ¿no? Y yo entendía como que su corazón de, ¡ay, qué fuerte! Está pasando esto y estamos viviendo esto y va a atacar Rusia, y me puso así cosas. Yo la verdad no he visto noticias, solamente las cristianas. Entonces le puse, dije, para este momento hemos llegado. Para este momento estamos preparadas. La oración, la palabra que estamos recibiendo, la palabra que leemos, todo lo que estamos haciendo ahorita, todo lo que hemos venido haciendo, no sé, de hace 20, 30 años, no sé cuánto tengas en Cristo, pero hace 5, hace 8, hace 2, todo lo que has venido haciendo es para estar preparadas para esto. Entonces, no tengas miedo, hija, porque Dios nos preparó para esto. Y lo mismo les quiero decir a ustedes, no tengan miedo. No tengan miedo. Hoy lanzamos a Abby, que diera una bienvenida, que es muy tímida, pero le dije, no tengas miedo. No tengas miedo a lo que Dios te está llamando, porque Dios ya te preparó. Todo este tiempo Dios ya te preparó, ya te sazonó. ¿Qué áreas de tu vida no están sazonadas con la sal del Señor? La obediencia, la contestación, bueno, ahorita podemos ver todos los rasgos de carácter, la persuasión, el orden. ¿Qué áreas necesitas meter a proceso para estar aún más preparada? Si ahorita nos llamaran a abrir iglesias a cada una, a abrir grupos en casa, yo te puedo decir que tú estás preparada. Aunque sea para poner el café y poner tu mejor sonrisa de la vida para recibir a la gente. Entonces yo les pido que cada vez que les toque servir o estar sentadas ahí y venga gente, estés preparada para darle una sonrisa. Y si tú dices, es que traigo cubrebocas, mándate a hacer un cubrebocas con sonrisa. Yo me hice uno y me lo hicieron tan chistoso. Si alguien me vio con mi cubrebocas. Porque estamos llamadas para persuadir. Tus redes están llamadas para persuadir. Y les hablo de redes porque es lo que se está utilizando ahorita. Es la forma en que estamos alcanzando ahorita a la gente. Es la forma en que ahorita, es la comunicación. No podemos quedarnos en el siglo pasado de, ay, no, es que yo, no, mujeres, no. No, o sea, ¿cómo el enemigo puede usar todo, ¿no? Toda la tecnología
para sus propósitos y nosotros, no, es que eso es del diablo. No, tenemos que usar todo, todo. Si puedes utilizar tu mirada, tu boca, tu sonrisa, tus palabras, tu abrazo, puedes utilizar tu auto, tu casa, tus redes, tu trabajo, tus dones, tus talentos para alcanzar a la gente y persuadirla de ir en el camino del Señor. Porque para este momento hemos sido llamadas. Para este momento, Alejandra, ha sido preparada. Todos estos años, Ale. Delia, tú has sido preparada. Marisela, han sido preparadas. Y tienen que limpiar. ¿Cuándo nos tenemos que limpiar para seguir estando de pie? Diario. Diario. Para este tiempo fuiste llamada, Erika. Porque así vas a impactar. Para este tiempo. No tengan miedo. Persuadan de día y de noche. Limpia tu conciencia. Da testimonio. Cuida tu testimonio. Límpiate. Santifícate. Porque Cristo nos está dando señales de que ya, ya, prepárate, iglesia. Yo veo una iglesia ucraniana preparada. Si en ese momento llega el Señor, todos están encendidos. Encendidos en la oración, encendidos en la alabanza. ¿Sí o no? Yo vi un video y dije, esto es avivamiento. ¿Es un avivamiento? ¿Qué es el avivamiento? ¿Gritar, saltar? No. Es arrepentimiento, reconocimiento de Dios, de que no hay nadie más que Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos meta en su sazón. No sé si puedes cantar otra vez la última canción. Que nos meta en su proceso. Que nos sazone. ¿Qué áreas? Quiero que tú pienses qué áreas necesitas que Dios te procese, que Dios te sazone. Y no digas, ay, ya, ya, mañana, ya, ya, Señor, ya. Si no me cambiaste hoy, ya no puedes, ya. Última oportunidad. No. Y quiero que estés bien consciente que las oportunidades que tú pides, el tiempo que tú pides, también es para los que están al lado. Para nuestros hijos. Y muchas personas que están al lado que no han podido cambiar, que no han podido. Y necesitamos tenerles esa misma paciencia. Pues vamos a tomar este tiempo de esta oración y quiero que la hagas tuya esta canción, que es como una oración. Porque cuando tú sazonas bien ese platillo, toda la casa se impregna de ese olor que dices, ¿qué están cocinando? Yo en la mañana llegué y dije, ay, cafecito, qué rico, qué rico. Se me antojó, todavía no estaba, pero olía y olía. Y aunque todavía no lo podía tomar, olía a café y decía, wow, qué rico. Entonces dile, Señor, ¿qué áreas? Necesito que tú me metas en proceso. Para poder ser ese olor fragante, hermoso, delicioso, que donde yo esté se impregne de tu presencia, se impregne de tu amor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado. No me quiero conformar.
por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tumbarlo, hasta aquí hemos llegado por tu conformar con lo que hemos vivido. No nos queremos conformar. Queremos ese proceso, Señor, que va a sacar ese aroma fragante para ti, Señor. Ese aroma que agrada, ese aroma que persuade, ese aroma que incita a estar en tu presencia, ese aroma de santidad, ese aroma, Señor, de intimidad, ese aroma, Señor, que solamente sale de estar sazonadas en ti, de estar metidas en ti, de estar en ese proceso, Señor, contigo, porque queremos ser perfume, perfume, Señor, y si somos perfume para ti, seremos perfume para todo el lugar donde vayamos, seremos fragancia, fragancia que inunda, fragancia que sana, fragancia que ama, fragancia que abraza, Señor. No queremos quedarnos como hoy estamos, Señor. Queremos pasar al siguiente proceso, Señor. Queremos pasar a lo siguiente. No nos queremos conformar con lo que hemos vivido. Queremos más, Señor. Queremos más de ti. Más de ti, más de ti, mi Dios. Más de ti, Señor. Queremos oler a ti. Queremos oler a ti. Queremos oler a ti, Señor. Queremos oler a tu esencia, Señor. Quita todo, todo, todo lo que está podrido en nosotros. Quita toda llaga, quita todo mal olor, quita todo lo podrido, lo que nos sirve, lo que ya se echó a perder. Quita lo que aprendimos en un momento, pero que hoy ya nos sirve, Señor, para lavarte. Quítalo, Señor. Queremos lo nuevo de ti, lo fresco. Queremos tu fragancia nueva para el día de hoy, la que tú estás soltando hoy sobre nosotros, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre. Renuévanos, Padre, renueva nuestro amor, renueva cada parte de nosotros. Renuévanos, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias. Gracias porque tú nos das hoy un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo contigo, Señor. Hoy somos y nos declaramos un odre nuevo, Señor. Un odre nuevo para que tú deposites el vino de hoy, el vino que hoy tú quieres dar, Señor, a este hermoso país y a donde nos lleves, Señor, a nuestra casa, a nuestra escuela, a nuestro trabajo, Señor. Nos declaramos nuevos odres, como para un nuevo proceso, un nuevo nivel, Señor, de autoridad, de persuasión, de palabra, de entrega, de intimidad, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tú haces una obra perfecta en cada uno de nosotros. Perfecta, Señor. No se te escapa ni un solo detalle. Porque eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, te amamos, te amamos.
Dale un aplauso al Señor porque Él hace la obra. Él hace la obra, Él hace la obra en ti y en tu familia, en tu familia. Y declaramos que lo que tú llevas hoy lo sueltas en tu tiempo familiar. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios, pues voy a despedir a las redes. Los esperamos los jueves a las 11 de la mañana. Si estás por aquí, vente, te esperamos. Hay no solamente un abrazo para ti, un recibimiento, sino también un cafecito para que compartamos juntas. Bendiciones. Hola de Vida Call Center nace con el objetivo de brindar orientación emocional y psicológica a personas que han sufrido pérdidas, sienten desánimo, depresión, tristeza y todos aquellos estados de ánimo que no les permiten estar bien. Si una persona nos necesita, no dudes en compartir nuestros números telefónicos. La atención es totalmente gratuita. Llámanos, con gusto te atenderemos. Y recuerda, nos mueve lo que a ti te mueve.